Jeremías capítulo 1, verso 5. El tema que quiero hablar es ingredientes en un ministerio. Ingredientes en un ministerio. Hoy día esa palabra ministerio se usa como pasta de diente. Usted ve mucha gente, hermanos amados, proclamando tener ministerios, pero no son ministerios divinos, son ministerios humanos que ellos mismos se han autodenominado con un ministerio que no es de Dios. Lo triste de este asunto es cuánta gente es engañada. A veces personas que uno pensaba que tenían un grado más alto de inteligencia, no lo tienen. Y lo segundo es que estamos trabajando con potestades diabólicas que controlan las mentes humanas. Y hoy día la gente, como no oran, no estudian la palabra, no ayunan, no asisten a las iglesias. Las iglesias para ellos se han convertido en un pasatiempo, en un club social. Y es triste ver eso. Jesús en una ocasión dijo, hallará el Hijo del Hombre fe cuando regrese a la tierra. No es que sea el profeta, hermano, ni profesor bíblico, para usted darse cuenta. ¿Cuánta gente vemos que llega a las iglesias, hermanos amados, y a veces llegan buscando beneficios y su corazón no está centrado en las cosas de Dios? Ellos vienen buscando beneficios y una vez que lo obtienen ya se desaparecen, porque nunca el amor de Dios estuvo en sus corazones. Pero es importante que usted entienda cómo el Espíritu Santo revela misterios en los ministerios. Estamos hablando aquí de hombres y de mujeres de Dios genuinamente llamados por el Señor. No nos confundamos con personas que andan por ahí con una Biblia profetizando y diciendo que Dios se les reveló y que Dios le dijo. No estamos hablando de ese tipo, hermanos amados, de engaño y de maldad. Vamos a hablar de hombres genuinos de Dios a través de la historia. Comenzamos algo interesante porque dice la palabra en el versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí. Eso dice muchísimo. Primeramente, para uno ser humano tiene que haberse formado en el vientre de su madre. O sea que hubo un momento dado, amén, de una intimidad entre un hombre y una mujer y se formó un embrión humano que comienza a crecer y al cabo de 9 meses normalmente nace un niño o nace una niña. Pero aquí no está diciendo eso. Cuando usted mira bien la palabra, nótese que Dios nos conoce a nosotros en el mundo espiritual. Antes de nosotros tener cuerpo humano, ¿ok? Dios nos conoció. Mire bien el texto, dice ahí, antes que te formase en el vientre te conocí. Y es interesante notar la palabra te conocí, porque implica de que antes de usted existir, humanamente hablando, ya Dios te conoce, ¿ok? Y te conoce en el mundo invisible, implicando que Dios ve a la persona antes de tener un cuerpo humano, ¿ok? Y es ahí donde Él decide, antes que tú te conviertas en un ser humano, te da el llamado en el mundo espiritual y te conoce. Así que Dios no llama a nadie que Él no conoce. Dios tiene que conocerte a ti en el mundo invisible primero,
antes de tu madre y tu padre concebirte a ti y que ese embrión comience a crecer. Cuando ya tú naces con un cuerpo, pues ya Dios te conoció por nombre, por todo, y te dio un llamado. El llamado lo dio en el mundo espiritual, en el cielo, antes de tú nacer con un cuerpo humano. Nótese cómo estas cosas, que a veces la gente lee la palabra, pero no la analizan. Amén. Usted ve un montón de gente por aquí que se ponen ellos mismos a ministrar y hacer tantas cosas que Dios nunca llamó. Y hasta forman, entre comillas, iglesias. Y hasta le llaman pastor. Y ahí me da pena porque está esa gente confundida, gente que no conoce la palabra del Señor, y ahí los llevan como ovejas al matadero. Ahora, nótese que sigue diciendo lo próximo. Mire esto, verso 5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses, nótese, te santifiqué. Interesante, Dios santifica los de Él antes del nacimiento natural. O sea, que si una persona tiene un ministerio de Dios, dado directamente por Dios, esa persona nace ya santificado. Santificado porque Dios lo conoció. Y Dios, hermanos amados, antes que esa persona se convirtiera en un ser humano, ya Dios lo había conocido y ya Dios lo había santificado. Alabanza en nombre del Señor. Es así como a veces hay mujeres y hombres que Dios escoge en los misterios profundos de Dios y dan a luz un hijo o tal vez una hija, y ellos no saben lo que tienen en las manos. Ellos piensan que es un hermanito más que el otro niño tiene, ¿ves? Y ese niño ya viene escogido, santificado y conocido por Dios. Ahí donde entran ciertos principios, hermanos, que no quiero mencionar, que son en contra de la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Por eso es que Dios, hermanos amados, es bien estricto cuando se habla del sexo. Cuando David tuvo aquella relación con aquella mujer que era casada y nació aquel niño, dice que Jehová hirió al niño y lo mató. Y eso suena un poco fuerte, pero era que Dios no podía poner en el trono de su pueblo, de la tierra gloriosa, como se conoce, como Jehová le llama a Israel, un niño nacido de un acto de fornicación y de adulterio. Llevaría esa mancha a esa nación, imagínese. Pero nótese muchísimos detalles de lo que Jehová está hablando acerca de este hombre llamado Jeremías. Que la mamá ni sabía que la criatura que ella tenía en el vientre ya había sido conocida por Jehová antes de convertirse en ser humano y ya estaba santificado. Ese niño nace y como cualquier mujer te une la mano, ahí lo tiene, lo cría, pero esos aspectos espirituales ellas no lo veían. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, nótese que sigue diciendo la palabra, versículo 5, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios le dio un ministerio antes que naciera a las naciones, en plural. Así que cuando ese niño nace, viene conocido por Dios, viene santificado, viene con un ministerio de profeta, y encima de eso le dijo que va a ser profeta en plural a las naciones. Y su familia no lo sabía. Y él escuchaba como
persona en el mundo invisible conocía lo que Dios hablaba, pero ya cuando se hizo humano y nace, es ahí donde comienza a desarrollarse lo que Dios habló. Y estos son temas que cuando usted no mira estas profundidades, usted dice, bueno, yo nunca vi esto así. Claro, porque nunca le enseñaron. Posiblemente estaba en una iglesia de esas de 5 y 10. Ahora, nótese algo interesante. Verso 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar, todavía no hablaba. He aquí que no sé hablar. Mire esta comunicación, porque soy niño. Está hablando aquí un niño pequeñito que no sabe hablar todavía, pero entendió y escuchó en el Espíritu, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu la información que Dios puso en él. Alabanza el nombre del Señor. Y por eso usted tiene que estar dejando de seguir gente todo trastornada y todo viroteada que andan con una Biblia en la mano. Porque usted puede estar siguiendo, si usted hace cuenta, a Satanás. Porque sus enseñanzas son corruptas, no bíblicas. Y mire que yo machaco sobre este tema a ustedes y al mundo entero. Y la gente tiene que aprender. Ahora nótese, ahí está ese niño pequeño, el profeta, un llamado de Dios a las naciones. Dios lo conoció, Dios lo santificó y Dios le dio el ministerio de profeta. No la iglesia, no don Pancho en la esquina, ni doña Juana. Dios le dio el ministerio profético. O sea que cuando un hombre de Dios nace, dentro de ese misterio, ya Dios le ha dado un ministerio. Entonces, ¿qué sucede? Ahí está él, pero ya está marcado con ese ministerio. Y comienza a crecer. Y la familia, posiblemente el papá es un bocachón. La madre es una adicta a droga, posiblemente. Y ahí viene y nace ese hijo, amén, que tiene un propósito divino desde el mundo invisible para Dios usarlo aquí en la tierra. Ahora, nótese otro detalle. Sigue diciendo la palabra, versículo número 7. Y me dijo Jehová, no digas que yo soy niño, porque a todo lo que te envíe, tú irás y dirás todo lo que yo te mande. Tú no eres el que va a hablar. El que va a hablar soy yo. Por tanto, no digas que tú eres niño. Porque tú simplemente vas a ser un vaso que yo voy a usar. Nada más. ¿Qué pensaría la familia de Jeremías? Porque todavía era pequeñito y ellos no detectaban nada. Por eso uno tiene que tener cuidado con los hijos que Dios le regala a uno. Porque usted no sabe a cuál de ellos Dios escogió. Jacob tuvo 12 hijos, pero Dios escogió uno principalmente para sus planes, a José. Y lo raro del caso es que Satanás conoce a cuál de sus hijos Dios escogió. Y ese hijo es maltratado. Ese hijo lo maltratan en la escuela, lo maltratan en la casa, porque Satanás, usando persona, ve que ese niño tiene un llamado de Dios. Entonces vive una vida bien difícil. Y a veces los padres que están en la carne no entienden nada. Y llega el momento que Dios tiene que comenzar a intervenir a su favor y pelear por él, como hizo, por ejemplo, con el caso de José.
Dios permitió que José fuera vendido, maltratado, lo castigaron, lo metieron preso, lo acusaron de violación sexual. Y encima de todas esas cosas, dice que Jehová estaba con José. O sea, que el hombre de Dios y la mujer de Dios pasa por situaciones adversas en la vida. Porque el diablo está usando gente, porque él ve que usted es un hombre que Dios llamó desde antes de usted ser un ser humano. Alabado el nombre del Señor. Ahora, los ministerios tienen plataforma. Hay ministerios de una plataforma, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, y de todas las plataformas que Dios quiera dar a un ministerio. Y esas plataformas vienen dentro de ese ministerio por propósitos de Dios. Porque uno no escoge los ministerios. Tú puedes pedir y pedir y pedir lo que tú quieras, pero eso no significa que Dios te lo va a dar. Dios te va a dar, si es que te da, lo que Él quiere usarte a ti. No lo que tú quieres que Dios te use. Y hay gente que ayuna y ora, y yo quiero hacer esto y lo otro, y Dios nunca se lo da. Porque eso no es parte de la plataforma. Si Dios le ha dado un ministerio a esa persona, de ese ministerio. ¿Eh? Ahora mire la palabra, sigue diciendo, versículo número 8. Dios comienza a advertirle que él va a tener mucha persecución. Ya se lo dijo en el verso 8. Le dijo estas palabras: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces Jeremías se da cuenta que tiene un ministerio de mucha oposición. Un ministerio donde van a haber muchos enemigos contra él. Mire, hermano, cuando uno no conoce a Dios, uno no tiene enemigo. Porque el diablo es su amigo, por supuesto. Pero una vez que usted se convierte al Señor, aparecen enemigos debajo de las plantas. Acusaciones, mentiras, engaños contra usted. Y usted tiene que aprender un secreto. Lo negativo es bueno. Lo negativo es un lenguaje que te dice que tú estás mejor que ellos. ¿Ve? El diablo no persigue a los suyos. ¿Para qué? Los tiene ya en sus manos. El diablo ataca a los que son de Dios. Yo aprendí ese secreto temprano. Y a mí lo negativo ni me va ni me viene. Al contrario, me alegro porque sé que el diablo usa a una persona para dejarme saber que Dios se está agradando de mí. Y te acusan de muchas cosas, pero Jehová está contigo. Ahora, si usted de mantequilla deja la iglesia, escucha al diablo, no vuelve más y se convierte, hermanos amados, en una pasa seca. Pero no. Ahora nótese varias cosas en el verso número 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Eso es importantísimo. El hombre de Dios tiene que tocar, tiene que hablar cuando Dios te santifica tus labios. Porque la palabra no puede salir por unos labios sucios, maldicientes, mentirosos, engañadores. Porque por una misma fuente no sale agua fría ni caliente. Todos los profetas de Dios tuvieron el toque en sus labios. Dios envió un querubín, amén, digo un serafín, donde el profeta Isaías, y dice que le quemó los labios, que tomó unas tenazas y tomó un carbón encendido, dice, y tocó mis labios para que pudiera hablar. Por eso la persona que está ministrando invisiblemente tiene labios quemados. ¿Ve? Hay muchos mentirosos predicando y enseñando. Eso no es de Dios. Están en las iglesias alabando al Señor y cuando salen fuera de la iglesia están maldiciendo. Eso es diabólico. Dios tocó sus labios. Ese es el sello de autoridad espiritual de que lo que vas a hablar es de Dios.
Todas estas cosas usted tiene que aprenderlas. Tiene mucha gente que usted conoce de su pueblo, de su aldea, que son gente, hermano, que no son de Dios. Quieren usar al Señor a su propósito. Y dicen, Dios me habló. Mentira, Dios no le habló nada. Pero siempre hay muchos tontos. Y los tontos dicen, mira, Dios le habla al hermano. Y se lo creen. Como no tienen discernimiento, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Porque para eso es locura y no las puede discernir, más el espiritual todo lo puede. El Espíritu Santo es quien nos abre la mente y el corazón para entender, hermanos amados, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Cuántos farsantes no hay hoy día en los altares, en las iglesias? Gente maldiciente, gente que comete fraudes y engaños. Y está en los altares, ¿usted los conoce? Y escucha su testimonio. Pero a veces usted está pasándole la mano también. Ahora, nótese en las diferentes plataformas. Mire esto, verso 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Es el Señor quien pone las palabras que tú vas a hablar. Jesús dijo en una ocasión, en ese momento ustedes no hablarán. Hablará mi espíritu. Pero no por una boca sucia y maldiciente. Por ahí habla el diablo. Tiene que tener mucho cuidado, hermano, con esta gente que llega a las iglesias. De momento se van. No aparecen más. Esa gente venían con otras intenciones. Y luego usted se los encuentra en la calle o en la tienda. Por casualidad. Oh, me fui de la iglesia por esto y por esto y por esto. Mentira, se fueron porque no eran genuinos. Usted no puede creerle a todas las personas lo que le dicen. Pero hay gente, hermano, que nacen sin cabeza. Y creen todo lo que le cuentan y le dicen. Ahora, nótese. Dice la palabra del Señor, versículo número 10. Mira que te he puesto en este día, uno, sobre naciones. Jehová lo puso sobre naciones, en plural. No sobre nación, sino sobre naciones. O sea, que era un ministerio internacional, profético, lo que Dios puso en la boca de este hombre llamado Jeremías. Y sobre reinos. Tiene un mensaje, hermanos amados, político, sobre reinos y sobre naciones. Ahora, todo esto está hablando en el mundo espiritual. Nótese que Jehová le dio 6 plataformas diferentes al profeta Jeremías. Hay ministerios que vienen con una plataforma, como le expliqué, otros con 2, otros con 3. Todo depende cómo Dios decide usar esa persona. Y Dios tiene que capacitar a esa persona antes de darle lo que le va a dar. Porque Dios, si usa a una persona en ciertas áreas, tiene que capacitar su mente, preparar su mente, para que esa persona pueda recibir toda la información de Dios. Porque Dios no le va a dar un ministerio a una persona de mucha palabra, de mucha enseñanza, si primero no le prepara la mente. Y pone una mente, hermano, amplia, una mente profunda, una mente fuerte. Para todo lo que Dios envíe esa mente, la mente esté capacitada para poder hablar y proyectar toda información divina. Dios no va a enviar, hermanos amados, información a una persona con una mente limitada. Alabanza el nombre del Señor. ¿Cómo usted va a tratar de meter 2 litros de agua en 1 litro? Imposible. Alabanza el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, nótese, esto es en el mundo espiritual, ¿ok? Porque las cosas de Dios son el mundo espiritual. Y luego está lo terrenal, lo que se ve. Todas las cosas que existen en el mundo natural, por ejemplo, el jardín del Edén existió primero en el cielo. Eso está en los profetas Ezequiel y Isaías. Y luego él lo hizo en la tierra, en Irak, donde estaba Adán y Eva. Lo que está acá abajo
Las guerras que ocurren, primero ocurren en el mundo espiritual. Luego esas potestades descienden a la tierra y la guerra que está en el mundo espiritual se convierte en guerra humana. Porque esas potestades toman control de personas para llevar a cabo los propósitos del diablo, dictadores, asesinos que el diablo usa para destruir naciones. No quiero mencionar nombres porque literalmente todo el mundo me está viendo en la televisión. Ahora, no es algo interesante. Dice la palabra, mire esto, versículo número 10. Mira que te he puesto, o sea, Dios lo puso en este día sobre naciones y sobre reinos. Uno, para arrancar qué. No era que Dios llamó a Nehemías para arrancar árboles de manzana, ni llamó a Jeremías para arrancar árboles de aguacate. Algo que se arranca es algo que fue sembrado. Usted no puede arrancar nada que no fue sembrado y nació. Entonces, ¿qué se está hablando aquí? Se está hablando aquí que Satanás sembró en el mundo espiritual cosas que el mensaje de Jeremías era así como un hacha. Para arrancar lo que Satanás sembró. Era un mensaje de limpieza. Un mensaje de arrancar toda semilla que el diablo había sembrado y había nacido y había crecido. Es lo primero que Dios hace con el mensaje. Los mensajes que Dios le da a una persona. Esta plataforma de arrancar era una plataforma de abrir brecha. De arrancar árboles espirituales de mala semilla que Satanás sembró. Porque Satanás siembra, o se olvidó, hermanos amados, cuando Dios habla del trigo y la cizaña. ¿Quién sembró la cizaña? Dice, el maligno vino y la sembró. Junto, hermanos amados, al trigo. El trigo es tipo de la iglesia. Ahora, comienza el ministerio de Jeremías arrancando. Arrancando en el mundo espiritual. Pero eran seis plataformas. Se da cuenta que las primeras cuatro plataformas de limpieza, de arranque, pues Jehová preparando el terreno. Luego añaden el versículo, mire esto, versículo 10, para destruir. La segunda plataforma era que el mensaje del enemigo era para destruir. ¿Destruir qué? Destruir potestades, fortalezas en el mundo invisible espiritual que el apóstol habla. Bombardear con la bomba atómica de la palabra de Dios esos lugares. Y Jeremías, pues claro, Dios le puso seis ametralladoras en la boca. Y a cada hombre que Dios llama, pues Dios le da conforme, como dijo Jesús, conforme a su capacidad. Ahora, noto es interesante, sigue diciendo la palabra del Señor, versículo número 10. Y para arruinar, que es algo que se arruina. Algo que se arruina es algo que se levantó, algo que existe. Porque si yo quiero arruinar este púlpito, tengo que baratarlo, romperlo, pero no existía antes. Se hizo. Para arruinar lugares espirituales que están causando dolor, tristeza, amargura en el mundo espiritual que se reflejan en la tierra. Cuando Jeremías salía a predicar, llevaba seis hachas en la boca para que me entienda mejor. ¿Se da cuenta como usted no puede imitar un ministerio? Porque si estas cosas nacen, como le expliqué al principio del mensaje, primero, en el mundo invisible, antes que Dios te haga un ser humano, ya Él te conoció, te santificó y te dio las plataformas que tú vas a tener cuando nazcas y te conviertas en un ser humano y camines y comas arroz y comas habichuela. Antes de eso, ya Dios te dio las cosas en el mundo invisible. Y la gente se cree que Dios me dio esto. Y, bueno, a mí me da mucha tristeza cuando yo escucho tanta gente en la radio, en la televisión o en las iglesias, y me da más tristeza con tanta gente
que su capacidad mental es demasiado pobre. No tiene la capacidad mental para entender muchas cosas. Primero porque pues su mente está vacía. Son gente que no ora, no busca la presencia de Dios, no piden sabiduría de Dios. ¿Me entiende? Nada de esas cosas. Ahora, nótese que sigue diciendo, mire esto, versículo número 10, cuarta plataforma para derribar. ¿Derribar qué? Derribar cosas que el diablo levantó. Cuatro plataformas de destrucción, de arruinar, de destruir, alabanza el nombre del Señor y de arrancar. Era como si yo estuviera pasando, hermanos amados, esa máquina que tumba árboles por el monte, primero. Y luego le da otras dos plataformas. Estas plataformas son diferentes. ¿Cuáles son esas plataformas? Dice, mire esto, para edificar una nueva construcción. Jehová tumbó y arruinó lo que el diablo había puesto. Y ahora, después que Jehová tumbó todas esas cosas que no servían por el mensaje de Jeremías, él comienza, dice la palabra del Señor, mire esto, a edificar. Volver a construir algo. De nuevo, algo nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta cómo funcionan los ministerios? Y luego, por último, dice, y para plantar. ¿Se acuerda que él había arrancado cosas? Que la primera plataforma era para arrancar, pero ahora Jehová, en la última que le da, dice, para plantar. Quiero que tú vuelvas a plantar, pero cosas buenas. No lo que plantó el diablo. Lo que plantó el diablo yo lo arranqué. Y cada vez que él ministraba, pues claro, esas cosas se veían, se manifestaban. Ahora, el hombre de Dios es bien perseguido, porque a la persona no le gusta que Dios le diga las cosas malas que ellos hacen. Si usted quiere de la iglesia contenta, dígale que todo está bien con usted. Aunque usted siga siendo una mentirosa, una engañadora, una bruja. Pero quiere que le diga las cosas que usted quiere, pero no funciona así, ¿no ve? Que él arruinó, destruyó cosas. Y eso se hace también en la vida de una persona. Dios no va a levantar, hermanos amados, un edificio usando tablas viejas. Jesús le llamó eso nuevo nacimiento. Dios tiene que derrumbarte, tumbar todo lo malo que tú tienes. Y por eso gente se va de las iglesias. Porque la sana doctrina, hermanos amados, es como un martillazo, no les gusta. Ellos andan buscando un lugar donde ellos puedan seguir haciendo lo que les da la gana y nadie le dice nada. Y luego empiezan a llamar a hermanas en la iglesia y hermanos, es que me fui, hermana. ¿Por qué? Y la hermana está así, pues sigamos orando, hermano, sigamos orando. Y otro. Esas personas que les gusta pasarle adobo del diablo a lo que los hijos de Satanás dicen. A la gente hay que decirle, la hermana, eso está malo, eso Dios no se agrada. Si se pone hincha, que se ponga hincha. ¿Me está entendiendo? ¿O pálido? Y ahora te voy a poner para edificar y para plantar. Ahora mira el verso 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves? Dios lo capacita con visión espiritual. No se mire que estas cosas son en el mundo espiritual. Le dice esto en el versículo número 11. Le dijo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y él miró en el mundo espiritual. ¿Y qué vio? Dice, veo una vara de almendro. Y claro, todas las cosas que Dios habla, porque el almendro es un árbol que crece rápido, echa flores rápido y habla de rapidez. ¿Ve? Usted sueña con almendros, si es que usted sabe lo que es un árbol de almendro, y se da cuenta que está hablando que lo que va a hacer Dios con usted es rápido. Dios lo capacitó con visión espiritual. No solamente le dio un ministerio de 6 plataformas, no solamente
lo llamó antes que se convirtiera en un ser humano y lo santificó. Le dio visión espiritual. El hombre de Dios tiene que ver cosas que la congregación no ve. Dios tiene que capacitar al hombre de Dios con herramientas. La diferencia entre usted y el líder es que usted no tiene las herramientas que tiene el líder. Si el líder es de Dios. Porque hermano, usted tiene que tener una visión espiritual, unos oídos espirituales, hablar con las cosas del Espíritu bajo la quemadura de la presencia de Dios. Y no todo el mundo tiene eso. Eso viene cuando usted se convierte. Y cuando Dios llama a una persona, por ejemplo, cuando Dios, no la iglesita ni Juan Bobo, cuando Dios llama a una persona para un ministerio, por ejemplo, imagínese pastorado, tiene que darle ojos de pastor, tiene que darle oídos de pastor, las herramientas pastorales. Porque si usted lo llaman, por ejemplo, a ser mecánico de auto, usted no va a aparecer ahí con una caja de herramientas, con un cejucho y un martillo. Tiene que tener las herramientas propicias para ese trabajo, para que me entienda. Así es el Señor. Dios te llama a ti para pastor, para ser pastor, tienes que capacitarte con las herramientas pastorales. Aquí llamó a Jeremías para profeta, ministerio internacional, con 6 plataformas. Tuvo que darle ojos espirituales, él tenía que ver lo que Dios le mostraba. Él no podía, si él no veía lo que Dios le mostraba, no funcionaba. ¿Qué ve Jeremías? Ve un árbol de almendro. Y Dios se lo confirmó. ¿Ve? Eso nos enseña que lo que nosotros vemos tiene que ser confirmado por el Señor. Porque el diablo me puede mostrar a mí cosas y yo creerme que es del Señor y no es del Señor para engañarme. Por eso siempre viene la confirmación de Jehová. Por eso dice, mire esto, versículo número 11, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto. Perfecto. Tienes buena visión espiritual. No te confundiste. Y la razón por la que te mostré el almendro, dice la palabra del Señor, mire esto, es porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo lo hago cosas rápidas. Ya usted sabe que si usted sueña con almendro, Dios le está diciendo, voy a hacer algo rápido. Sea bueno o sea malo, lo voy a hacer rápido. ¿Ve? Entonces, Dios siempre tiene que dar confirmaciones. Por eso la Biblia dice que cuando Dios usa a José, le dice, y cuando las cosas son dos veces, son de Dios. Por eso fue que José pidió 2 sueños. ¿Eh? Con el caso, el asunto del faraón. El sueño de las vacas y el sueño de las espigas. Esa es la confirmación de que es Dios. Si tú tienes un sueño, solamente tienes una parte, no es del Señor. Entonces Dios tenía que verificar a Jeremías que estaba recibiendo información divina. Y volvió y le dio otra visión. Primero le dio la visión, hermanos amados, de la rama de almendro. Estás viendo bien. Pero ahora te voy a mostrar otra cosa. Verso 13. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez. La confirmación de Jehová. Por segunda vez. Por eso es importante que usted le pida confirmación a Dios. Hay gente que no pide ni eso, cogen la maleta y arrancaron. Y los fracasos vienen. Mire, dice Jehová, los que me dejan yo les dejo. Toda esa gente que Dios llamó a la iglesia, que tenía propósitos con ellos, y se fueron porque escucharon a Satanás, serán en el momento dado castigadas y destruidas. Y avergonzadas. Los veré entrar por la iglesia con la cabeza como el cerdo, mirando para abajo. Tarde o temprano. Porque Dios no se equivoca, alabanza no obedece del Señor. Ahora, mira lo siguiente. Verso 13, segunda parte. ¿Qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Y me dijo Jehová, del norte se soltará el mar sobre todos los moradores de la tierra.
viene del norte, el juicio de Dios. Volvió y vio. Así que si usted sueña con una olla, con agua caliente, no es buena señal. No es que Dios está diciendo, mira, hazme unos tamales, hazme unos pasteles. No es eso que Dios le está diciendo a usted. Sino que es una señal de juicio. ¿Eh? Ahora, no es algo interesante. Dice la palabra, versículo número 15. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Bueno, esto pasó históricamente un poco, pero aquí el mensaje espiritual, esto va a suceder en un tiempo. Y la gente que, todos estos rabinos, que si conocen bien la escritura, debe de saber y de entender de que va a llegar ese momento dado. Y según las cosas se están moviendo últimamente, puede ser como Jesús dijo, principio de dolores. Pero la gente hoy día no lee, no estudia. Ellos viven usando oxígeno gratis. Nunca escudriñan las cosas. Y por eso hay tantas situaciones en las vidas de ellos. Ahora nótese algo interesante. Versículo número 16. Y a causa de toda su maldad, proferiré mi juicio contra los que me dejaron. Mire esto. E incensaron a dioses extraños y las obras de sus manos adoraron. Los idólatras. Toda esta gente que está en idolatría, toda esa gente que se pasa idolatrando, muñecos, santos, vírgenes, toda esa gente va a recibir retribución tarde o temprano de la mano de Jehová. Porque eso, una de las cosas que yo he aprendido en la palabra de mi Señor es que hay algo que le incita tanto a él, es la idolatría y la mentira. Bueno, por eso dice, los idólatras, los mentirosos no heredan el reino de Dios. Usted puede estar aquí cantando y gastando saliva y que voy con Cristo, pero el día que se muere, como era un mentiroso y un engañador, se pasaba diciendo mentiras todo el tiempo. Es más, hasta mentía a la iglesia y le mentía al hombre de Dios, a la mujer de Dios, imagínense. El diablo usando las mentiras. Pues, como dice el dicho, ¿verdad? No te vistas, no vas. Porque eso fue lo que dice el Espíritu Santo, los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Eso lo dijo el Señor, no el pastor Lorona. Ahora, mira algo interesante. Sigue diciendo la palabra del Señor, versículo número 17. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblale todo cuanto te mande. Usted tiene que hablar lo que Dios le da. Usted no puede hablar lo que hay, no voy a decirle nada al hermano porque se enoja. Pues que se enoje, hermano. Si Dios me da un mensaje para usted, usted se enoje y se va de la iglesia, pues váyese. Váyese. O es mejor que usted coja la palabra, aprenda de la palabra, se afirme la palabra, que Dios lo levante la palabra y que Dios le use. Pero si usted es un mañoso, que la palabra lo echa para afuera, pues es mejor que se quede afuera. Porque aquí Dios no necesita para nada. Dios anda buscando hombres y mujeres que se sometan a su Espíritu Santo. Vete en nombre del Señor. ¿Para qué Dios quiere muñeco? No, hermano, usted tiene que someterse al Señor. Buscar su rostro para que Dios lo levante. Porque imagino que usted viene a la casa de Dios para que Dios le use, ¿no? Y lo levante. Esa debe ser su motivación, de que Dios lo levante a la iglesia, lo use y un día ponga en sus manos las bendiciones de él. Pero si usted, hermanos amados, lo que quiere es lo que le conviene a usted. Dios no funciona así, lo siento por usted. Dios no está aquí, hermanos amados, complaciendo ni es quien callero tampoco. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, nótese lo siguiente. 17. Tú pues ciñe tus lomos y levántate y habla todo cuanto te mande. No temas delante de ellos. Usted no puede temer lo que la gente, hermano, le diga a usted.
Y la gente, vuelvo y repito, no le gusta la palabra del Señor. Cuando usted corrige a una persona, se van enojados con el pastor. A él no se lo dicen, pero a otros se lo dicen. Porque ni hasta eso tienen el coraje de decirle al pastor porque están enojados. Y el enojo es un fruto de la carne. Gálatas capítulo 5. Son muy cobardes y se esconden dentro de ellos mismos. Y Dios anda buscando cobardes, Dios anda buscando hombres valientes que peleen la batalla de la fe. Ahora, mira el verso 18. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, mire esto, y como muro de bronce contra toda esta tierra. Yo te he puesto. No te puso la gente, te puse yo. Y yo voy a pelear por ti. ¿Se acuerda cuando Moisés, aquel problema que Jehová dijo, apártate de ellos porque los voy a destruir, porque hicieron el becerro de oro? Y Jehová le dijo a Moisés, yo con solamente tu persona levantaré un pueblo más grande todavía. Porque Dios lo que anda buscando es un hombre y una mujer fiel. Una persona que sea su vocero. Por eso dice, ando buscando un hombre que se ponga en la brecha. ¿Usted cree que el ministerio de Josué fue fácil? ¿Cuántas cabezas tuvo que cortar Josué? El ministerio de los profetas, hermano. Samuel cortaba cabeza, no le cortó la cabeza, hermanos amados, a aquel rey con la espada. Hoy día se está creciendo una iglesia, hermanos amados, ficticia, de mentirosos y engañadores, los altares. Se ponen títulos que Dios no le ha dado. Y vuelvo y repito, lo triste del caso es que hay mucha gente siguiendo a esa gente. Son personas que el diablo ha cautivado sus mentes, hermano. Y ellos no quieren escuchar la voz de Dios. Ellos quieren que Dios le diga, viviendo en delitos y pecados, de que Dios le pase adobo. Y Dios no hace eso, hermano. Uno tiene que someterse al Espíritu Santo de Dios. Y a veces las cosas que Dios te dice no son fáciles. Porque cuando Dios te dice, por ejemplo, en una administración, llámate a esa persona y dile que está haciendo este pecado, y usted ni conoce a la persona, varón, pase aquí al frente, Dios me muestra esto, y se lo dice, y usted ve la reacción de la gente. Hay gente que son humildes y reconoce su pecado y su maldad, y se arrepiente. Hay otros no, hay otros que ponen una cara, hermanos amados, de pizzería, a la vez no ve el Señor. Pero ese es el mensaje que Dios le ha dado. Yo he vivido eso en iglesias que he ido a ministrar, y aquí mismo en nuestra propia iglesia, que le había mostrado cosas de personas que están haciendo secretamente. Ellos, lo que están haciendo no me agrada a mí. Yo he vivido estas experiencias aquí, y ellos han hecho cosas ocultas, y Jehová se lo ha sacado, lamentablemente, le sacó el pecado a la luz, y usted pues, se lo buscó porque mire que Dios le hablaba y le ministraba, y usted se creía que era más listo que el Señor. Aquí había una pareja una vez que llegaba, tuvo muchos años en esta iglesia. Y un día yo estoy en mi casa, 2 de la mañana, clamando a Dios, cuando Dios me dice, te voy a mostrar algo. Porque Dios muestra, no le mostró a Jeremías una vara de almendro, le mostró una olla que hierve. ¿Eh? Y me dijo, mira lo que están haciendo. Y era una pareja que estaban cometiendo actos sexuales contra naturaleza. Léase Romanos capítulo 1 del verso 18 en adelante para que entienda.
hacía tiempo que no venían a la iglesia, ya sea con más de un mes. Están cometiendo pecados contra naturaleza y yo no me agrado de ello. Dije, señor, ellos no van a la iglesia más de un mes. Son esa gente vaga. Y así me dijo. Eso fue un sábado por la noche. Me dijo, yo mañana los traigo a los dos. Yo mañana los traigo a los dos. Mire, hermano, yo me paré frente a esa puerta. Y a la una, como a la una de la tarde, 15 para la una, allá venían los dos. Como dos pajaritos, caminando por esa acera y entraron por la puerta. Con la cabeza mirando para abajo. Le dije, mire, yo quiero hablar con ustedes dos algo. Y los llevé a la oficina. Le voy a mostrar lo que Dios me mostró. Y antes de yo hablarles, ya estaban temblando. Se pusieron verde una, y le temblaba toda la boca y todo. Como si fuera un tembleque. Le dije, ustedes están cometiendo actos ilegales en su matrimonio. Actos sexuales que Dios no se agrada. Contra naturaleza. Y ella empezó a llorar. Y él bajó la cabeza como el cerdo hasta abajo, no sabía dónde poner la cabeza. Y ella le dijo, yo te dije a ti, ella le dijo a él, que el Señor se le iba a revelar al pastor. Y usted, cojan para el altar y pida misericordia. Porque usted se cree que usted está solo ahí. Y usted está en el lecho conyugal, y está usted, y está su esposa, y Jehová, mirando todo. ¿Usted cree que Jehová no entra a su lecho? Dice la verdad, el lecho sin mancilla. Y a todos los que me están mirando, donde quiera que usted esté. Hay hombres que se casan, o mujeres que se casan, y traen a su matrimonio cosas que ellos hacían en el mundo. Toda esa basura que hacían ellos en el mundo allá. Hombres que andaban con prostitutas y hacían un montón de cosas desagradables. Entonces se casaron y traen eso a su matrimonio. Entonces tratan a su esposa como una prostituta. O ella lo trata a él como otro más. Cuando las cosas de Dios, cuando Dios santifica una pareja, tú esa basura hay que botarla. Pues ellos estaban cometiendo pecado de esa magnitud. ¿Y para qué fue eso? Ella lloró bastante. Nunca me olvido que fue en aquella esquina que se tiró allí a llorar. Porque hay gente que se cree que engaña al Señor. Y se va para lugares a hacer cositas y llamaditas y textos y muchas sonrisitas y muchas cosas y yo va mirándote. Y ha habido momentos, hermanos, que yo he estado ministrando. Por eso cuando yo salgo para afuera a ministrar para otra iglesia, yo voy un poco, me siento un poco raro. Porque por experiencia en tantos años ministrando, siempre que Dios me abre una puerta, porque yo no voy a cualquier iglesia. En esa ciudad todo el mundo me ha invitado, yo no voy. ¿Por qué no voy? Pues Jehová me lo ha dicho, no te quiero ministrando en esta ciudad. Lugares pervertidos. Ahí no quiero que pises. Y por eso no he ido. Pero cuando ministro fuera, en otras ciudades fuera de aquí, de esta ciudad, o en Centroamérica o en Sudamérica, donde quiera que Dios me envíe, he aprendido que cuando llego a los altares, Él comienza a manifestarse mucho más fuerte y comienza a mostrarme cosas que a veces a mí me da, no miedo, pero me da cierto sentimiento. Porque a veces Dios llama a una persona y le dice lo que está haciendo.
No hace mucho algo así pasó. Entonces aquí, como hay muchos hermanos que son mudos, se quedan calladitos. Pero fuera, hermano, cuando Dios me dice, llámate a este, llámate a aquella, que estoy viendo las cosas que hace. Entonces, ahí es que uno se siente un poco raro porque tiene dos alternativas. O arrepentirte, y por la gloria de Dios, las veces que Dios me ha mostrado cosas de personas, ellos se han arrepentido y han cogido para el altar. Todavía no me he encontrado con uno que me dice, mire, pastor, yo no quiero escuchar eso. Todos han sido humildes y han pasado los altares y han pedido perdón al Señor. Y eso es todo lo que Jesús busca. Pero no te olvides que la puerta de tu casa no deja a Jesús fuera. Y cuando a nosotros nos enseñan la palabra como es, el Dios vivo y eficaz, aquí tenemos un hombre que Dios usa en esa magnitud, con seis plataformas. Destruir, arruinar, mire esto, plantar, alabarse al Señor, edificar. Y él tenía mucha persecución. Hay un capítulo entero donde habla la persecución que él tuvo y las reacciones que él tuvo como persona, porque él hasta no quería que Dios lo hubiera llamado a ese ministerio. Ser pastor de Dios no es fácil. Ahora, ser pastor, entre comillas, por ahí, medio millón. Pero ser mensajero de Dios no es fácil, porque usted tiene que decir lo que Dios le da a usted. Usted dice, Dios te va a dar millones. Oh, eso es muy bonito, rápido, y alaban a Dios. Pero si Dios le dice algo fuerte, se van enchismados, molestos. Aprenda un secreto. Mire a la gente que se va de las iglesias, mírela. Tienen algo escondido. Y cuando se ven que pronto va a salir el explote, lo que yo tienen escondido, se van. Tratando de tapar las cosas. Y por este tema lo que entendamos. ¿Cómo es un ministerio? Desde antes de tú ser un ser humano, ya Dios te llamó. Antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí y te di por profeta a las naciones. Antes. Mire qué poderoso es el Señor. Por tanto, hermano, usted tiene hijos. Usted le sirve al Señor. Usted nunca sabe cuál de ellos Dios escogió. Si es que Dios los escogió. Y si dentro de ellos hay alguien que Dios escogió, va a ser la vida más difícil que va a vivir. Porque el diablo de pequeño lo va a atacar en la escuela, con sus amistades, cuando crece, porque el diablo está viendo una luz caminando. Un hombre, una mujer de Dios. Y por eso es que hay tantas cosas que se ven hoy día.